Hoy se cumplen 30 años de la rotura de la presa de Tous, una catástrofe que causó la muerte de 9 personas y cuantiosos daños materiales. Ocurrió poco después de las 7 de la tarde del 20 de octubre de 1982. Ese día, las lluvias torrenciales que descargaron sobre la cuenca del Júcar fueron llenando el pantano hasta que no pudo más. Por una serie de fallos e imprevisiones, las compuertas no se abrieron a tiempo y la presa reventó. La enorme tromba de agua y barro arrasó la comarca valenciana de la Ribera. Las aguas superaron los 8 metros de altura en Sumacárcel y los 5 en localidades como Carcaixent o Alcira. La pantanada de Tous dejó 9 muertos, miles de damnificados y pérdidas por 300 millones de euros. Después vinieron un extenso sumario y un largo proceso judicial. El Supremo declaró responsable al Estado y se acordaron unas indemnizaciones que no contentaron a casi nadie. 30 años después, los pueblos que azotó el agua han sido reconstruidos y hay una nueva presa, pero aún hay afectados con problemas para pagar las deudas que contrajeron entonces.